En Plan Internacional trabajamos por un mundo justo que promueva los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas. En esta oportunidad estamos colaborando con la Universidad de San Carlos de Guatemala en promover valores cívicos y morales para las familias. Pobrecito ese abuelito, como que le está costando cruzar la calle, lo voy a ayudar. ¿Quiere que le ayude? Sí, por favor, gracias. Estefanía, hombre, te vas a quemar con tal este chico inocente. Vaya, 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 vaya. Deja de estar molestando. Vaya, vaya. Eso quema, hija. Mira, la plancha está conectada y esto es caliente. ¿Sentí? ¿Sentís calor ahí? No. ¿Ahí? Sí. ¿Y ahí? ¿Sentís como un vaporcito? Sí. Va, la plancha quema. Si la tocas, te vas a hacer una llaga y te va a doler. No hagas eso. ¿Sí? Sí. Va, cuando veas que yo esté planchando, no toques la plancha porque quema. ¿Y duelen las quemadas? Sí. Sí. ¿Ya no lo vas a hacer? No. Vaya, hija. Entonces, ¿cómo? María, tenemos que hablar sobre la educación de los niños, de Emily y de Raúl. Emily ahorita acaba de sacar tercero. Yo creo que ahí... hasta ahí llegaríamos con Emily. Ahorita le toca a Raúl, porque Raúl es la prioridad. Emily, lo que tiene que hacer ahora es ayudarte con los quehaceres de la casa, ayudarte a lavar, a tortear, que te ayude, porque eso le va a servir a ella para cuando tenga su esposo. Y ahorita, Raúl, tienes que... te vamos a dar el apoyo para que puedas salir adelante con tus estudios. Y esa va a ser la prioridad ahora. Sí, Elde, fíjate que tenés razón. Yo sí necesito que Emily esté aquí en la casa conmigo, ayudándome, para que también me ayude a cuidar al niño chiquito y me ayude en los quehaceres de la casa, hacer limpieza, tortear. Y eso, como decís vos, le va a servir a ella, va, para cuando ella se case. Y en este caso, pues, Raúl es la prioridad para nosotros ahorita, para que él siga estudiando. Mientras tanto, Emily, sí vas a tener que esperar y quedarte con lo que te hemos dado hasta ahorita, mija. Yo quiero estudiar, yo quiero ser maestra como mi tía, yo me quiero superar, déjenme estudiar.
manda y aquí se dice lo que yo digo. María, fíjate que estoy preocupado con respecto a lo que hemos hablado de la educación de los niños. Estamos algo escasos de recursos económicos, pero ellos tienen que salir adelante con sus estudios. Tenemos que ver de qué manera nosotros los apoyamos. Es nuestra responsabilidad para que salga adelante Raúl y que salga Emily también. Sí, Pedro, tenés razón. Yo también lo estuve pensando y vamos a ver cómo hacemos. Si ponemos un negocio o miramos de qué forma logramos obtener un poco más de dinerito para que los dos puedan estudiar. Muchísimas gracias, papá. Ahora nos toca a nosotros cumplir nuestra responsabilidad. Sacaremos buenas notas. Sí, gracias, papá. Gracias por darnos el derecho a la educación. Ustedes saben, hijos, que los quiero mucho. Nosotros también. Con ella no tienen que jugar. Vámonos, vámonos a la casa. Vengan. Qué lindos sus juguetes. ¿Puedo jugar con ustedes? No. ¿Qué pasa, hijas? ¿Qué están haciendo? No queremos jugar con ella. ¿Pero por qué no quieren jugar con ella? Miren qué niña más linda. Vente, niña. Puedes jugar aquí con ellas. Pueden jugar juntas. Miren qué lindos los juguetes. Si todos somos iguales, tienen que aprender a ser amigas. Jueguen.